¿Es saludable comer verduras? Si te hago esta pregunta, me vas a decir que sí, pero hoy te voy a sorprender con lo que tengo para contarte, porque no todas las verduras que comemos habitualmente son tan saludables como creemos. Por eso hoy quiero hablarte de estas cuatro verduras tóxicas que se comen en todo el mundo, que están socialmente aceptadas y que probablemente tú también comas. Muchas enfermedades en general, inflamatorias e inmunitarias, podrían mejorar un montón simplemente dejando de comer estas cuatro verduras. Son verduras que realmente terminan debilitando el organismo a lo largo de los años. Lo hice este vídeo pensando en quienes realmente desean mejorar su salud por encima del placer de comer, tomando los alimentos como nuestra mejor medicina. Así que si te interesa aumentar tu vitalidad y tu salud, me encantaría que te quedaras hasta el final. Soy Mariano y te doy la bienvenida al Instituto Macrobiótica Zen. Antes de continuar, me gustaría decirte que ya están abiertas las inscripciones para mi programa de alimentación integral. Te dejo la información aquí y también debajo en la descripción del vídeo. Las verduras tóxicas que te conviene evitar son las verduras solanáceas. Entre las más conocidas están los tomates, las berenjenas, las patatas o papas y los pimientos. Son verduras que contienen solanina, una sustancia potencialmente tóxica para nuestro organismo, y tiende a acumularse en las articulaciones, produciendo dolor y molestias. Las verduras solanáceas son plantas tropicales que también crecen en verano, en climas cálidos, con el calor del sol y durante la noche, muy ricas en agua, potasio, elementos ácidos y algunos minerales. Su contenido en potasio es muy elevado y el de sodio es prácticamente cero, lo que a la larga acidifica la sangre. Todo esto hace que, desde un punto de vista energético, según la medicina macrobiótica, las solanáceas son extremadamente yin, es decir, tienen una energía yin muy fuerte que va a expandirte, abrirte, enfriarte y hace más lento todos los procesos fisiológicos del cuerpo. Además de todo lo dicho hasta ahora, las solanáceas hace siglos atrás eran consideradas como veneno. Por tanto, no solo son tóxicas las sustancias que estas plantas aportan al organismo, sino que esa fuerza altamente expansiva yin termina por afectar a la calidad original de la sangre. En cuanto a las enfermedades y síntomas, el consumo diario o semanal de estas verduras causa en el largo plazo una corrosión de las articulaciones provocando artritis o artrosis. Otro efecto puede ser la psoriasis o eczema, ambos provocados por la hiperacidez de la sangre causada por estos alimentos. De hecho, todas las alteraciones de la salud por enfermedades y síntomas como migrañas, dolores menstruales, cálculos renales, cansancio crónico, varices, piernas hinchadas, por citar algunos, son provocados por comer estos alimentos, entre otras muchas cosas. Tanto estas verduras solanáceas como los hongos comestibles no son tóxicos en el corto plazo. Por eso se las considera verduras comestibles. Pero en el largo plazo, si las consumimos a diario o todas las semanas, terminan haciendo mucho daño a la salud. Hay que decir que este efecto tóxico y expansivo de las solanáceas afectará más a unas personas que a otras, según la dieta de la persona, según su constitución, el clima en donde vive, etcétera, etcétera. Y si tú ya estás padeciendo de algunos de estos síntomas o enfermedades, si tienes artritis o incluso hipotiroidismo, es decir, todas las enfermedades por exceso de energía yin, es exceso de frío y expansión, entonces te sugiero con mucho cariño que dejes de comer estas verduras, que dejes además el azúcar, el alcohol, el chocolate, el café. Prueba durante 3 meses, total, no pierdes nada y probablemente te sorprendas y mejores mucho tu salud. Creo que vale la pena el esfuerzo. Sé que escuchar estas cosas es difícil de aceptar y cuanto más apegados estamos a estos alimentos, más nos va a costar dejar de comerlas habitualmente. Tampoco te propongo que nunca más comas tomate o patatas. No hay que temerles a estas verduras. Se pueden comer de vez en cuando si tú gozas de salud, es decir, si no tomas ningún medicamento y si tienes siempre energía. En este caso, no te van a hacer nada porque la dosis es muy baja, porque vas a comer poco. Eso sí, cuando comas alguna verdura solanácea, intenta que sea de cultivo orgánico, porque el problema es que, dado que son plantas originalmente tropicales, no crecen naturalmente en climas templados y necesitan muchos cuidados, como invernaderos
herbicidas, pesticidas, insecticidas, abonos químicos, porque no están creciendo en un clima tropical. Por tanto, son plantas débiles que requieren un gran cuidado y esta debilidad también te la terminas comiendo. Esa energía, esa personalidad. Es completamente diferente al trigo sarraceno, por ejemplo, que es una planta que crece en terrenos pobres, duros y climas muy fríos, crecen con una gran vitalidad y esa fuerza y vitalidad se traslada también a tu salud. Por lo general, en esta dieta industrializada de hoy en día, se comen muy pocas verduras y encima son todas solanáceas. Por eso, cuando nosotros enseñamos los perjuicios de estas verduras, muchas personas me dicen, ¿y entonces qué como? O me dicen que en la macrobiótica se comen muy pocas verduras. Realmente eso no es así. Comemos un montón de verduras, pero no comemos estas verduras tóxicas de forma tan habitual como lo hace todo el mundo. Porque nosotros buscamos la máxima salud a través de los alimentos, los usamos como una medicina natural. Buscamos los más equilibrados para el ser humano. Lo que quiero decirte con todo esto es que hay vida más allá de estas solanáceas, que es cuestión de empezar a probar otras verduras y ampliar tu consumo de otras verduras y logres más variedad en tu dieta. Hay todo un mundo de verduras por descubrir realmente. Solo hay que tener la voluntad para querer salir de la zona de confort, ir jugando, descubriendo nuevos sabores y siempre con la intención de lograr la salud infinita. Y esto no termina aquí. Podríamos también sumar otras verduras que no te conviene comer cada semana. No sé si decírtelo, no quiero hundir tu moral, pero sí, te lo digo. Pero primero te pido que me regales un me gusta. Me encantaría que lo hicieras. Eso significa mucho para mí. Las verduras en cuestión son los espárragos, las acelgas y las espinacas. Unas verduras que tienen un gran exceso de potasio y poco sodio. Y las acelgas y espinacas tienen mucho ácido oxálico y tienden a descalcificar, a que tu cuerpo tenga que usar el calcio de sus huesos para contrarrestar esa acidez. Son también verduras muy expansivas que alteran tu vitalidad de la sangre. Y ahora sí que te he dejado probablemente en estado de shock. Por cierto, si quieres aprender sobre la alimentación energética macrobiótica y este mundo apasionante del yin y del yang y la alimentación natural, te invito a que les eches un vistazo a los cursos que estamos ofreciendo en nuestro instituto. Hay plazas abiertas. Me encantaría que te sumaras a nuestra comunidad online y que disfrutaras de la alimentación natural. Tengo un vídeo dedicado exclusivamente al tomate y otro a una receta de salsa de tomate sin tomate como sustituto. Aquí debajo, en la información de este vídeo, te dejo el enlace para que te apuntes a mis recetas saludables que mando por email y vas a aprender a hacer una salsa de tomate sin tomate, que sorprende a todo el mundo, y algunas recetas con mijo para reemplazar el sabor de la patata, por darte algunos ejemplos. Así que apúntate aquí debajo y no te las pierdas. Para terminar, te sugiero que comas muy de vez en cuando todas estas verduras. Sobre todo, aprovecha en verano para comerlas porque el verano es un contexto muy yang y se cree que en los meses más cálidos pierden algo de estas sustancias tóxicas. De hecho, lo natural es que estos alimentos se den en verano. Si ves estas verduras en invierno, es que son de invernaderos o son traídas de otros climas. De todas formas, en invierno intenta eliminar su consumo y buscar otras verduras más saludables y más equilibradas. No te vas a morir por dejar estas verduras y vas a estar mucho mejor. Mi intención es que tengas la información y que luego tomes las riendas de tu salud y de tu destino. Como siempre te digo, la salud es una conquista personal y depende de nuestras elecciones. Aprovecho para recordarte que estamos abriendo nuevas inscripciones para el programa de alimentación integral. Te dejo aquí el enlace para que le eches un vistazo. Y desde la provincia de Alicante te mando un abrazo de oso. Muchas gracias, espero que esto te sirva. Pura vida, namaste.